Hey everyone, and welcome to this English video. Hola a todos y bienvenidos a este video de inglés. My name is Sergio Calderón. I am a fifth semester aerospace engineering student at Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Sergio Calderón. Soy un estudiante de ingeniería aeroespacial de quinto semestre en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Everything said in this video will also be repeated in Spanish so that you can better understand what I'm saying while you keep improving your English listening skills. Todo lo que se diga en este video también se repetirá en español para que puedas asegurarte de que entiendes todo bien al mismo tiempo que mejoras tus habilidades de escucha en inglés. Without further ado, let's get into the video. Sin más que agregar, comencemos el video. This topic corresponds to the Unreal Situations block. Este tema corresponde al bloque Situaciones Irreales. Modals of Preference. Modales de preferencia. To express a preference when different choices are possible, you can use would rather. Because it is followed by the base form of a verb, it functions as a modal auxiliary. Study the examples below. Para expresar preferencia, cuando diferentes opciones están disponibles, se usa would rather. Porque se sigue de la forma base del verbo, funciona como un modal auxiliar. Estudia los ejemplos de abajo. I would rather stay home. Preferiría quedarme en casa. I would rather play tennis. Preferiría jugar tenis. Separate choices with than. Separar opciones con than. When choices are named, they are separated by than, as shown in the following examples. Cuando las opciones se mencionan, se separan por than, como se muestra en los siguientes ejemplos. I would rather go to the beach than study on such a nice day. Preferiría ir a la playa que estudiar en un día tan bonito. I would rather be rich than poor. Preferiría ser rico que pobre. Please note how then is translated as que in Spanish. Por favor, toma nota cómo then se traduce como que en español. More examples. Más ejemplos. I would rather stay home than going to the park. Preferiría quedarme en casa que ir al parque. I would rather not eat it. Preferiría no comerlo. I would rather have a horse than a cow. Preferiría tener un caballo que una vaca. Would you rather go swimming or running? ¿Preferirías ir a nadar o a correr? I would rather not tell you the whole story. Preferiría no decirte la historia completa. I would rather buy a house than a car. Preferiría comprar una casa que un auto. Prefer someone else do something. When you prefer that someone else do something, the formula is preferir que alguien más haga algo. Cuando prefieres que alguien más haga algo, la fórmula es subject plus would rather plus subject plus simple past verb tense. Sujeto más would rather más sujeto más el verbo pasado simple. I would rather you drove home. Preferiría que tú conducieras a casa. Notice, although the simple past tense is used in the above example, it refers to the present or future. Nota, aunque el pasado simple se usa en el ejemplo mostrado, se refiere al presente o al futuro. I would rather you drove home. Preferiría que tú conduzcas a casa. En este caso, es evidente que la acción no se llevaría a cabo en el pasado. More examples. Más ejemplos. I would rather we study together. Preferiría que estudiáramos juntos. I would rather you told me the truth. Preferiría que me dijeras la verdad. I would rather they came here.
Preferiría que ellos vinieran aquí. They would rather she gave the class. Ellos preferirían que ella diera la clase. My mom would rather I studied law. Mi mamá preferiría que estudiara derecho. Negative form. Forma negativa. The negative is. La forma negativa es. Subject plus would plus rather plus not plus verb. Sujeto más would más rather más not más verbo. I'd rather not catch a bus. Let's take a taxi instead. Preferiría no tomar un autobús. Hay que tomar un taxi mejor. Note. The subject and would are often contracted. I'd, we'd, she'd, etc. Nota. El sujeto y would a menudo se contractan. I'd, we'd, she'd, etc. More examples. Más ejemplos. I'd rather not watch the movie. Preferiría no ver la película. She'd rather not go. Preferiría no ir. They'd rather not order the pizza. Preferirían no ordenar la pizza. Other ways of expressing preference. Otras formas de expresar preferencia. To say that it is generally preferred, you can use prefer plus infinitive or prefer plus gerund, as in the following examples. Para decir que algo se prefiere generalmente, puedes usar prefer más el verbo en infinitivo o prefer más el verbo en gerundio, como se muestra en los siguientes ejemplos. I prefer to eat at home. Prefiero comer en casa. I prefer eating at home. Prefiero comer en casa. Structures following prefer. Estructuras que siguen de prefer. Structure. Prefer plus noun to noun. Estructura. Prefer más sustantivo to sustantivo. Example. I prefer hot chocolate to tea. Ejemplo. Prefiero chocolate caliente que té. Prefer plus doing something to doing something different. I prefer drinking hot chocolate to drinking tea. Prefer más hacer algo to hacer algo diferente. Prefiero tomar chocolate caliente que beber té. Prefer plus to do something plus rather than plus do something else. I prefer to drink hot chocolate rather than drink tea. Prefer más hacer algo más rather than más algo distinto. Prefiero tomar chocolate caliente en vez de tomar té. I hope this video has been useful to you and that you have learned just a little more. Espero que este video te haya sido útil y que hayas aprendido por lo menos un poquito más. And remember, if you want to expand your vocabulary, you can always search online. Y recuerda, si quieres expandir tu vocabulario, siempre puedes buscar más contenido en línea. See you in the next one.